TV5 Noticias. Gracias por continuar con nosotros. A continuación, las noticias nacionales. Votos sí, secretario. Con 13 votos por el sí y el abandono de la oposición al espacio virtual por considerarlo inconstitucional, lo que significó 0 votos por el no, avanzó el proyecto de acto legislativo que contempla penas de hasta 60 años de prisión para violadores y asesinos de niños. Después de 10 días y a pesar del saboteo evidente que sufrió el séptimo debate de la ley Gilma Jiménez, lo logramos. Nos queda tan solo un paso para lograr el principio del fin de la violencia que sufren los niños en Colombia. A los 25 años de la condena se podrá reevaluar el tiempo total del condenado en garantía de resocialización. La impunidad y el supuesto desequilibrio de debate hicieron que algunos no votaran. Esta reforma constitucional viola la esencia, sustituye la Constitución del 91. Yo apoyé el proyecto, pero no hay nada que celebrar porque la impunidad sigue siendo muy alta y este proyecto no va a hacer nada todavía contra ella. El último debate será en plenaria del Senado y espera llevarse a cabo antes del 20 de junio.